Buenas noches. Por favor, apagar sus micrófonos. Las personas que están conectadas con nosotros, vamos a dar inicio formal a esta actividad. Buenas noches, nueva vez agradecemos en nombre del programa de educación continua del Colegio Dominicano de Cirujanos a colegas, residentes, directivos, pasados presidentes e invitados su participación en esta conferencia virtual del Colegio de Cirujanos. En la noche de hoy nos acompaña el doctor José Andújar con el tema cirugía de emergencia y cuidado agudo. Para la presentación formal de nuestro expositor, cedemos la palabra al presidente del Colegio Dominicano de Cirujanos, el doctor José Ramón Domínguez Cabral. Adelante, doctor. Buenas noches a todos. Le agradecemos su presencia. Quiero, antes de presentar al invitado de esta noche, un invitado muy especial, agradecer la presencia de nuestros pasados presidentes, el doctor Nazario Lora, el doctor Marcos Núñez, el doctor Darío de los Santos, el doctor Jorge Asana, doctor Julio Peña Encarnación y el maestro de la cirugía, el doctor Heriberto Rodríguez Bonet. Es un placer, un honor para el colegio que nuestros pasados presidentes nos estén apoyando. Sin más preámbulos, quiero presentar al doctor José Andújar. El doctor Andújar es un alumno muy destacado de la Universidad Iberoamericana, alumno del doctor Marcos Núñez, es graduado con honor en dicha escuela de medicina, hizo posgrado de cirugía en la Universidad de Pensilvania y una subespecialidad de cirugía colorrectal en esta universidad. Además, también entrenó en Cleveland Clinic. Actualmente es miembro del staff del Hospital Regional de Marietta en Georgia, Estados Unidos, miembro de la Sociedad Americana de Cirugía Endoscópica y Gastrointestinal. Yo pienso que el diploma más importante que tiene el doctor José Andújar es el que la vida le regaló, y es el ser hijo de un maestro de la cirugía dominicana, que es el doctor Rubén Andújar Pimentel. Doctor José, Pepe, con mucho cariño, gracias por estar con nosotros. Abre tu micrófono, Pepe, por favor. ¿Puedes abrir tu micrófono, por favor? ¿Me escuchas? Eso, ahora perfecto. Perfecto. No, decía yo que es un tremendo honor y un placer estar compartiendo con ustedes aquí en esta noche. Aquí tengo muchísimos amigos, hermanos, y pues desde aquí un abrazo cariñoso, aunque con esto del COVID-19, pues estamos un poquito lejos, pero siempre de corazón y de espíritu, pues muy cerca. Muy bien, Pepe. ¿Puedes compartir tu pantalla, por favor, y empezar? ¿Ustedes ven la pantalla? Se ve perfectamente. Excelente. Pues, antes que nada, darle las gracias a usted, doctor Domínguez Cabral, por esta invitación. Esto empezó de forma bastante informal. Mi querido amigo y hermano, el doctor Marcos Núñez, me llamó hace unas cuantas semanas porque él quería saber
cómo estábamos lidiando en mi hospital y en mi departamento con este asunto del COVID-19. Tuvimos una conversación muy interesante y entonces de ahí surgió la idea. Marcos habló con el doctor Domínguez con la idea de tener este conversatorio informal. Yo he estado muy envuelto, como ustedes verán en la presentación, con el cuidado de pacientes de emergencia y de urgencia en el hospital, por razones que yo explicaré durante este conversatorio. Por tanto, hemos estado muy ocupados durante estos dos meses y medio en el que hemos tenido la visita del COVID-19 en el área donde estoy, en el estado de Georgia. Pues sí, yo estudié en UNIVE, estuve ahí hasta mediados de los años 90. Después pasé un par de años en Santo Domingo trabajando en el Hospital de la Diabetes y en la Clínica Abreu mientras preparaba mis exámenes de boards para venir a los Estados Unidos. Y entonces ya sí me vine a los Estados Unidos en 1997. Interesantemente, mi idea era estudiar aquí en este país y entonces regresar y unirme a mi papá, que tal y como dice el doctor Domínguez, es mi mayor tesoro, es mi mayor, lo más grande que tengo en lo que es mi carrera y en lo personal. Entonces, por cuestiones de la vida, eso no se dio. Al final del día, yo estudié en West Penn Hospital, en West Penn Allegheny Health System. Eso está en el estado de Pensilvania, en Pittsburgh. Ahí hice cirugía general y después hice un año extra de investigación. Trabajé con pacientes con Clostridium difficile, con colitis de Clostridium difficile, pacientes quirúrgicos. Y ya después hice una subespecialidad en cirugía de colon y recto bajo el liderazgo del doctor Víctor Facio en la Cleveland Clinic en Ohio. Ya tengo entonces 11 años que estoy viviendo en el área metropolitana de Atlanta, Georgia. Es una ciudad interesantísima, muy histórica. Es el lugar donde nació el gran Martin Luther King. Tiene mucha naturaleza, muchas cosas interesantes. De aquí es la Coca-Cola, CNN, entre otros. Y pues les recomiendo que la visiten. Y pues tienen aquí ustedes un amigo y alguien con quien pueden, cualquier cosa en que les pueda ser útil, pues estamos a la orden. Yo trabajo en el hospital WellStar Regional Medical Center, pertenece a un sistema de salud que se llama WellStar, que es ahora el mayor sistema de salud del estado de Georgia. Es un hospital terciario de referimiento regional y pues tiene una de las características, es que tiene una sala de emergencia tremendamente voluminosa y compleja. Esta foto que ustedes ven ahí es la foto de la sala de emergencia del hospital. Este es un edificio que se terminó de construir recientemente y que iba a ser inaugurado el mes pasado, y eso no se pudo por cuestiones del COVID-19. Pero vemos alrededor de 150,000 pacientes anuales en esta sala de emergencia. Eso es un averaje de entre 400 y 500 visitas diarias. Es por eso que el hospital, la administración del hospital se acercó a mi grupo, a mí y a mi grupo, para desarrollar o crear una división de cirugía de cuidado agudo, de cuidado quirúrgico agudo, por el volumen y la complejidad de pacientes que vemos y tratamos en el hospital. Es ahí donde he estado haciendo trabajos de emergencia y de urgencia. Y pues nos llegó el famoso COVID-19. Todos sabemos que nos ha vuelto la vida de arriba para abajo. Esto es una foto de microscopía electrónica que enseña el virus llamado SARS-CoV-2. Este es el virus que causa el síndrome del COVID-19. Es un virus que no existía hasta hace 5 meses. No existían en humanos. Como ustedes saben, aislado inicialmente en la ciudad de Wuhan, en China, y pues mientras ellos investigaban una neumonía atípica, y pues de ahí para adelante el resto es historia.
uno de los grandes problemas o retos que tiene el COVID-19 para nosotros los médicos y para la ciencia, que es un problema nuevo. Pues todos sabemos que la ciencia necesita tiempo para hacer, para diseñar estudios, para obtener y para procesar información, para comprobar hallazgos y para diseñar tratamientos adecuados y diagnósticos. Entonces, el principal problema es ahí, es que es un problema nuevo. Entonces, estamos aprendiendo sobre la marcha. Hay un, déjame ver. ¿Usted me escucha? Hay un sonido, hay otro, alguien más también entrando en el... Ahora sí. Perfecto. Pues decía que, que es un problema nuevo, estamos aprendiendo sobre la marcha en una situación altamente cambiante. Es increíble lo que ha estado pasando con el COVID-19. En solamente 2 meses y medio, en el caso nuestro, en nuestro hospital, pues yo he visto todo tipo de cambios con relación a cómo estamos diagnosticando, cómo estamos manejando, cuáles son los algoritmos que estamos siguiendo. Y pues nosotros no somos la excepción a la regla, sino que todo lo contrario. Esto es un problema que está cambiando rápidamente la forma en que estamos manejando no solo nuestra práctica, pero nuestra vida. Además, decía Heráclito que todo fluye y que nada permanece igual. Heráclito decía que no se podía beber 2 veces del mismo río, porque la segunda vez ni el río ni el individuo eran ya el mismo. Pues los datos globales, esto es una diapositiva de hace solamente un par de días. Ya tenemos más de 5 millones de casos a nivel mundial. Y pues en los Estados Unidos estamos ya acercándonos a los 100,000 fatalidades. Y como sabemos, está esto en todas partes del mundo. Los animales están felices. Decía Marcos la semana pasada, hablaba un poquito sobre eso. Están los gansos nadando en Venecia, en los canales, y están los delfines celebrando en un área urbana en las afueras de en Turquía, en los mares cercanos. Y esta foto aquí abajo es en Mumbai, en la India. Estos puntitos rosados que ustedes ven ahí son flamencos rosados, miles y miles de ellos. Y entonces tenemos las ciudades fantasmas. Esto está cambiando y las cosas poquito a poquito se han ido reactivando, pero solamente hace algunas semanas teníamos ciudades tan distantes y tan diferentes como París o como Kuwait o como la misma Santo Domingo, como ciudades fantasmas, ciudades vacías, algo que nunca pensamos que íbamos a ver en nuestras vidas. Y está el choque entre la ciencia y la gente ignorante. Hay mucha gente razonable y mucha gente inteligente, pero también hay muchas que no lo son. Y eso crea un problema sociopolítico añadido a este problema real de salud pública. Pues, ¿qué tenemos en nuestro hospital? Pues nosotros estamos en estas cuantas últimas semanas, estamos lidiando entre 60 y 100 pacientes de COVID-19. Yo recibí un reporte hoy, esta tarde, en que teníamos 50 pacientes con COVID-19. Por tanto, en nuestro hospital en particular, ha ido disminuyendo un poquito la cantidad de pacientes de COVID-19. Sin embargo, en el área metropolitana de Atlanta, se mantienen más o menos los mismos números. Nosotros tenemos una reunión que hacemos con otros hospitales del área y ahí pues nos mantenemos informados sobre lo que está pasando. Con relación a los pacientes bajo investigación, esto es un tema que también ha cambiado muchísimo. Como explicaré más adelante, antes, al principio de esto, habían mucha dificultad para hacer esto, análisis o estudios para identificar pacientes. Por tanto, pacientes sospechosos desde el punto de vista clínico, pues se mantenían con esta etiqueta de pacientes bajo investigación, con sus siglas en inglés, PUI. Tenemos alrededor un promedio en estas cuantas semanas anteriores de entre 40 y 60 pacientes en cuidados intensivos, muchos de ellos en ventiladores, algunos en situaciones extremas,
en posición prono y recibiendo terapia de ECMO. Pues seguimos las guías de las oficinas y de las sociedades más importantes, de, no solo de salud pública, sino además de cirujanos. Así pues nos mantenemos al tanto de qué está recomendando la CDC de aquí de Atlanta, y pues seguimos las directrices del Colegio Americano de Cirujanos y otras sociedades como SAGES. También muchas de las instituciones universitarias de este país han también establecido guías. Esta es una guía importante que estableció la Universidad de Stanford para mantener a los cirujanos y a su equipo seguro y sano en sala de cirugía, y también a otro aspecto importante que es el de la conservación de equipo de protección personal, el cual es un tema importantísimo. La Sociedad de Anestesiólogos Americana ha establecido que pacientes que tienen el virus o el síndrome de COVID-19 tienen una mayor morbilidad y mortalidad perioperatoria. Eso sucede porque están en un aumento de riesgo de fallo renal, cardíaco, así como el del distrés respiratorio de adulto, que es lo que causa la muerte de la mayoría de estos pacientes. También recordar que como cirujanos estamos expuestos a un mayor riesgo de contagio debido a la potencial aerosolización del virus en el ambiente en que nos movemos. Pues hablaba yo de las diferentes etapas. Al principio, en el estado de Georgia se hizo el primer diagnóstico de COVID-19 el 2 de marzo. La primera fatalidad en el estado sucedió el 12 de marzo. Inicialmente en nuestro hospital solamente hacíamos las pruebas en casos sospechosos. Pacientes que venían con fiebre, con dificultad respiratoria, pues entonces esos pacientes recibían la prueba. Y esta prueba tomaba a veces días para obtener resultados. Era una prueba que básicamente teníamos que ponernos en línea y esperar hasta que esa prueba se pudiera completar. Y a veces estos pacientes por 5 o 6 días estaban bajo investigación sin tener una respuesta. Entonces eso ha cambiado muchísimo. Ahora tenemos pruebas mucho más accesibles, y pues estamos haciendo, de hace 2 semanas hacia acá, estamos haciendo pruebas de todos los pacientes admitidos en sala de emergencia, y así como todos los pacientes que van a entrar a sala de cirugía. Las pruebas que estamos utilizando son pruebas moleculares. Utilizamos diferentes compañías de laboratorio. La compañía Abbott, lo que se llama el RT-PCR, que es una prueba rápida que tenemos disponible en el hospital, en que entre 5 y 15 minutos pues tenemos un resultado. Está también la otra compañía llamada Cepheid, que también produce resultados rápidos moleculares en alrededor de 45 minutos. Es importante recordar que las pruebas, como las pruebas dependen de la calidad de la muestra. Entonces, los falsos negativos, tenemos esos números tan, tan diferentes en los diferentes reportes. Hay 2, 4, 5% hasta 30% de falsos negativos. Y eso tiene que ver mucho con la muestra obtenida. En el hospital nuestro hemos tenido bastante éxito y los falsos negativos son relativamente bajos, alrededor de 8 a 10%. Entonces ha cambiado la cosa. Esto es una foto que enseña cómo es la entrada al hospital. Antes yo entraba al hospital por cualquier puerta en cualquier momento. Ahora está el acceso restringido, hay 2 o 3 puertas de acceso, y pues ahí hay estaciones en que se nos hace un pequeño cuestionario clínico seguido de la toma de temperatura. Si pasamos ese examen, pues ahí nos dan un tiquecito o un sticker que pegamos en nuestro carnet de identidad, y ahí ya podemos entonces entrar al hospital. Las muchachas que estaban haciendo la prueba el día de esta foto, pues yo le dije que le iba a tomar una foto, y ellas posaron ahí porque estaban muy divertidas de que iban a salir por la televisión.
No hay visitantes, tenemos ya 5 o 6 semanas, no, tenemos más, tenemos como 6 o 7 semanas que no hay visitas a pacientes en el hospital. Esto es un ambiente extremadamente raro, complejo, que crea una dificultad dramática en la dinámica familiar. Estamos llamando a pacientes, a familiares, manteniéndolos al día vía telefónica, y hay un componente emocional y un componente humano, pues muy, muy difícil con relación a esto. Tenemos dos salas dedicadas, dos salas quirúrgicas dedicadas solamente al cuidado quirúrgico de pacientes que son o positivos o sospechosos. Entonces, estas salas están debidamente equipadas, están debidamente señaladas y se usan solamente para estos casos. Pues la decisión clínica es más importante que nunca. Tenemos que tener en cuenta que hay muchos problemas quirúrgicos que no necesariamente requieren cirugía, pero sí requieren un cirujano que tenga un buen instinto clínico y que sepa lo que está haciendo. Entonces tenemos que pensar en ser conservadores en casos de urgencia o de emergencia, en casos en que clínicamente es posible hacerlo. Tenemos aquí un par de ejemplos. Esto es una apendicitis aguda, no complicada, en el cual usted tiene un paciente que está clínicamente estable, no hay absceso, no hay perforación. El paciente no está taquicárdico. Eso es un paciente que en alrededor del 90% de los casos se puede tratar, por lo menos temporalizar, con antibióticos en casos selectos. Lo mismo con problemas de litiasis biliar, con o sin colecistitis leves. Muchas de ellas con modificación de dietas o con el uso de antibióticos, pues ya con eso tienen suficiente. Hay muchos que no mejoran y que necesitan algo más. En algunos casos estamos utilizando, si los riesgos son prohibitivos para cirugía, le pedimos a nuestros compañeros de radiología intervencional que nos pongan un tubo de colecistostomía, de drenaje, pero muchos de estos pacientes terminan siendo operados. Yo he operado muchos pacientes durante este tiempo con colecistitis y también con apendicitis, muchos de ellos obviamente con test negativos, o que yo no sabía cuál era el resultado. Casos de obstrucción intestinal, también tomar en cuenta que muchos de ellos no requieren cirugía, como todos lo sabemos, especialmente esas asociadas a adherencias por cirugías previas. Pero hay casos en que no podemos evadir cirugía, hay casos en que tú tienes estos pacientes que vienen con peritonitis aguda, que vienen con aire libre en la cavidad peritoneal y líquido, que vienen con desastres como gas en el sistema porta, y pacientes que vienen en condiciones muy delicadas, que hay que operarlos. Entonces, tenemos que saber qué hacer en esos casos y cómo hacerlo para mantenernos sanos y seguros. Algo que yo he estado haciendo desde que comenzamos a tener casos de COVID-19 en el hospital es que yo estoy operando todos mis casos utilizando una máscara N95, independientemente de si el paciente está positivo o negativo o si yo no sé cuál es el resultado. Yo uso la máscara N95 y por encima utilizo una máscara normal, quirúrgica. Esta máscara que tengo aquí en la foto es una máscara que tiene una cobertura de plástico transparente que protege también la cara. Estoy utilizando mucho eso en mis casos. Puse la foto aquí de la fundita en que nos dan estas mascarillas. Yo he tenido la suerte de que el hospital donde estoy, pues se planeó bien, tenía un buen almacenamiento de estas máscaras y pues ha recibido, se ha mantenido recibiendo material. Por tanto, no hemos pasado trabajo, cogido lucha con relación a eso. El caso mío no es el caso de todo el mundo. Realmente ha habido un problema de no tener el material necesario que usted lo escucha por todos lados. Este letrerito dice que reuse la máscara si no está ensuciada, si no se ha ensuciado o si se mantiene intacta. Es importante señalar que nosotros, todos los,
todas las personas que trabajan en el hospital con que está cuidando de pacientes de forma directa, pues tuvimos que ser sometidos a una evaluación en que nos midieron el tamaño de mascarilla que necesitábamos para un sellado completo. Entonces, eso es un proceso que tomó 15 o 20 minutos. A una compañía que vino hizo eso, y ahí ya determinamos el tamaño que necesita cada individuo. En el caso mío, yo uso una mascarilla 18-60. Importante señalar que hay formas de reesterilizar estas mascarillas. La Universidad de Washington, aquí en los Estados Unidos, publicó un papel interesante en el cual ellos estaban están reesterilizando las máscaras N95 utilizando una combinación de rayos ultravioletas, así como también un vaporizador de hidróxido de peróxido de hidrógeno. Entonces, son formas de uno mantener los equipos y tener ese recurso que es tan importante en estos días. También hemos estado utilizando en pacientes que son positivos o que son altamente sospechosos de forma clínicamente, que están todavía bajo investigación, que requieren cirugía de emergencia. Estamos utilizando el llamado respirador purificante de aire, que por las siglas en inglés le decimos PAPR. Y es básicamente un uniforme, parecemos como astronautas. Es un uniforme en que estamos cubiertos completamente y que básicamente nos cubre para patógenos que potencialmente pueden transmitirse vía aérea. Como le voy a enseñar en las próximas fotos, está operado por batería y pues tiene un sistema de ultrafiltración que elimina 99.7% de partículas de 3 micrones o más. Aquí hay algunas fotos que tomé yo. A la derecha está lo que es la máquina que tiene el generador y que tiene la batería. La batería que tiene el blower y que tiene el filtro HEPA. Esta máquina que ustedes ven ahí, pues uno se la pone en la cintura, como una correa. Y pues aquí a la izquierda, pues tenemos un casco, el cual uno se pone con estas mangueras o ductos, van por detrás. El ducto se conecta al área del generador y pues ahí ya fluye el aire generado por esa vía. Este es un video en que yo muestro un poquito cómo se pone el aparato. Entonces, a ver si sube. Pero es básicamente ahí un poquito de trabajo para ponérselo. Básicamente tienes una enfermera. Aquí tengo yo una enfermera que me está ayudando. Y pues nos ponemos el casco con la cobertura y pues yo entro mis manos y me arreglo los lentes, arreglo todo para estar listos y pues entonces como ustedes ven está el ducto hacia atrás, hacia la espalda, que vaya entonces a ser conectados al generador como explicaba antes. Una vez tenemos esto ya hecho, pues este es un paciente, este es un caso interesante, porque este paciente a mí me llamaron, una señora de 46, 47 años, que tenía una hernia encarcelada del ombligo. Cuando yo la evalúo, pues una patología clara, quirúrgica. La paciente tenía que ir a cirugía, sin duda algunas. Hace unas cuantas semanas solamente, eso es una paciente que no lo hubiésemos hecho en mi institución, análisis de COVID-19, porque no tenía ningún tipo de síntomas. Una paciente sin dificultad respiratoria, sin fiebre, con una patología claramente diagnosticada. Pero sí le hicimos, fue el primer día en que se requería que estos pacientes se le hiciera el test. Y seguro que sí, vino positivo el test. Entonces, esto es una paciente que hubo que operarla con toda la parafernalia. Ustedes ven aquí el equipo de los anestesiólogos que me ayudaron con este caso, poniendo a la paciente a dormir. En la habitación no hay, o en la sala de cirugía no hay más nadie en ese momento. Solamente están ellos dos poniendo a la paciente a dormir. Una vez está ese proceso completo, pues ya entra el resto del grupo a trabajar.
Este soy yo aquí a la derecha con mi atuendo a tipo Neil Armstrong, antes de operar con mi equipo, con mi equipo de ayudantes. Es importante señalar que toma tiempo uno acostumbrarse a operar con todo este aparataje. Está muy bien diseñado y demás, pero nosotros los cirujanos estamos acostumbrados a hacer siempre lo mismo, a tener el mismo gorrito, la misma, los mismos lentes, la misma ropa, y pues esto es, toma un poco de tiempo. La limitación, hay limitación con relación a la visión periférica, y más que nada es muy difícil escuchar al otro. Entonces hay que gritar y uno tiene que pedirle al otro que le grite. Pero son cosas importantes para uno tratar de mantenerse seguro. Hay un ventilador que está echándome aire básicamente a la cara, y ese es un ventilador que el aire que me está enviando es un aire ultrafiltrado, como explicaba anteriormente. Esta paciente, que fue la que enseñé ahorita, pues yo tuve que ponerle una malla porque el defecto estaba relativamente grande y la fascia pues no estaba viniendo sin tensión. Entonces, no hay mucha evidencia de cómo le va a esos pacientes a largo plazo. Lo que le puedo decir es que le fue muy bien a corto plazo. No tuve que operar, no tuve que removerle intestinos. Tenía una asa intestinal que estaba encarcelada, pero no estaba estrangulada. Tan pronto la liberé, pues retornó a su color normal y no hubo problemas. Esa paciente se fue para la casa. Lo que hice fue que le puse puntos subcuticulares para evitar hacer visitas presenciales si es posible. Estamos haciendo mucho eso, como explicaré brevemente al final, de hacer las visitas virtuales en estos pacientes para tratar de mantenernos seguros. Unas cuantas palabras con relación a lo que es la laparoscopía en casos de emergencia. Ha sido inicialmente controversial. Cuando empezó esto del COVID-19, pues algunas entidades recomendaban no utilizar el recurso de la laparoscopía por la preocupación de la potencial aerosolización del virus. La verdad es que no hay evidencia sobre eso y posiblemente sea al revés, posiblemente estemos un poquito más protegidos si utilizamos los recursos existentes haciendo estas cirugías por laparoscopía en vez de cirugía abierta. La verdad es que hay el riesgo de la aerosolización es desconocido, pero ahora hay sistemas de ultrafiltración que pues nos mantienen esa aerosolización al mínimo. También hay que reconocer que la laparoscopía en general, los pacientes duran menos en los hospitales y que con frecuencia evitan complicaciones que pueden suceder después de grandes incisiones. Estamos utilizando este sistema de ultrafiltración. Esto lo hace una compañía que se llama ConMed. Esto se llama AirSeal. Y básicamente es un producto, una máquina que provee una ultrafiltración del CO2 recirculante. Entonces, estos son puertos que no tienen válvulas y que tienen básicamente una boquilla de presión en que se mantiene, la máquina regula la presión para que se mantenga igual que la presión intraabdominal y va recirculando el CO2, ya ultrafiltrado. Esto disminuye muchísimo el escape de gas y también el escape de gas es gas mucho más sano, entre comillas, un gas ultrafiltrado. Entonces también nos permite operar utilizando un neumoperitoneo a baja presión, en vez de 15, utilizando generalmente 12 y demás. Algo que yo estoy haciendo también en todos estos casos de laparoscópicos es remover el neumoperitoneo o evacuarlo antes de sacar el espécimen. Entonces, así evitamos el rush de aire en la cara y demás, evitando eso completamente. Estos pacientes se ponen listos para sacar el espécimen, entonces se evacúa el neumoperitoneo antes de hacer eso. Algunas de las fotos de estos puertos del que le hablaba y algunas de las conexiones de las que estamos usando para evitar o para ultrafiltrar
el aire que estamos utilizando en la paroscopía. Estamos tratando de hacer también las incisiones bien pequeñas, de forma tal que no haya escape por los lados. Quería decir un par de palabras con relación a lo que un caso de paciente con neumatosis que tratamos en nuestro departamento, pero también un problema que se está haciendo evidente, y es que pacientes que tienen COVID-19 pues tienen problemas de hipercoagulabilidad. Nosotros operamos una paciente que vino con una neumatosis difusa y peritonitis. Esta paciente no tenía ningún, fue al principio de toda esta epidemia, no tenía ningún tipo de síntomas respiratorios y tenía este hallazgo, una paciente no fumadora, bastante sorpresivo. La verdad es que ese paciente duró 10 días en el hospital y a los 10 días, por un problema de dificultad respiratoria y demás, se le hizo un test de COVID-19 y pues estuvo positiva también. Posiblemente casi seguramente la presentación de esta señora fue básicamente y únicamente una presentación abdominal. Entonces hay que tomar mucho eso en cuenta. Hay muchos de estos pacientes que tienen dolor abdominal y hay ahora un estudio interesantísimo de la Universidad del Mass General en que un grupo de radiólogos dicen que hasta 30% de pacientes que tienen COVID-19 tienen hallazgos anormales en las CAT scans de abdomen. O sea que hay que tomar mucho eso en cuenta porque nosotros como cirujanos vamos a hacer llamado al respecto y tenemos que discernir con relación a cómo manejar estos pacientes. Con relación a cuidado posoperatorio, pues estos pacientes van a habitaciones privadas con presión negativa. La presión negativa está ahí para prevenir la posible aerosolización del virus hacia dentro del hospital o hacia los pasillos. Entonces hay un personal muy limitado que cuida a esos pacientes y pues tenemos que mantenernos vigilantes a posibles complicaciones relacionadas con el virus, como explicaba yo anteriormente. Y por último, las visitas virtuales. Estamos haciendo alrededor del 60% de nuestras visitas posoperatorias a través del internet, así como nos estamos comunicando a ustedes y yo en estos momentos. Estamos evitando poner clips en la piel para así no tener para que los pacientes no tengan que visitarnos. Y si los pacientes está yendo clínicamente bien, hacemos unos cuestionarios bastante completos, pues son pacientes que la visita de enfermería, la visita a nosotros los médicos y todo lo demás se hace a través de la computadora y así se documenta. Eso ha venido a ser algo muy útil y creo que va a ser algo que continuaremos haciendo. Creo que las visitas virtuales llegaron para quedarse. No todo es trabajo, de vez en cuando pues vamos al play cuando el virus no lo permite. Tuve una foto con el amigo Blooper, que es la mascota de los Bravos de Atlanta, el equipo que tratamos de seguir tanto como podemos en el play. Estamos aquí a las órdenes, esa es mi familia, con el más chiquito, mi esposa Nicole, y pues hemos recibido mucho agradecimiento de la comunidad. Estoy hablando de nosotros, todos los médicos, las enfermeras, todo el personal de salud, todo el personal que trabaja en los hospitales. Estos son tarjetas de niños y de familias que han sido enviadas a nuestro hospital. También si vas caminando o manejando por los vecindarios del área, pues hay muchos letreros dándonos las gracias por nuestra labor y demás, lo cual pues se siente muy bien y agradecemos tremendamente. Me despido con este video, que es un video bastante controversial en estos días. Estos son los llamados Blue Angels. Pues estos son estos aviones rápidos de espectáculo que han estado volando a través de o por encima de muchos de los hospitales americanos. Este es un video que tomé yo mismo con los Blue Angels visitando en nuestro hospital aquí en Georgia. Les digo que es controversial porque le gusta a mucha gente y hay mucha otra gente que dice por qué están gastando ese dinero en esa tontería y por qué no proveen a los médicos y a las enfermeras
con el equipo de protección necesaria. Entonces, así es la vida. Finalmente, mis conclusiones. Esto es un nuevo reto que sin precedentes, el trabajar y atender pacientes con el COVID-19. Estaremos haciendo eso hasta que aparezca una vacuna exitosa. No hay una solución rápida ante este problema. Tenemos que tener un juicio clínico sólido. Eso siempre es el caso, pero diría yo que ahora más que nunca. Piense en tratar de forma conservadora a todo paciente en que sea posible hacer eso de forma segura. Y cuídese. Cuídese usted y cuídese a las personas que lo están ayudando utilizando la protección personal adecuada. Hay mucha tecnología adyuvante, como mencionaba, que nos puede ayudar y que en casos disponibles pues debe ser utilizada. Y recordar que hay afecciones abdominales que están asociadas al virus y que por tanto, como cirujanos, nos van a estar llamando al respecto y tenemos que estar preparados para saber de eso. Pues un placer inmenso y nada, cualquier pregunta o comentario, pues muchísimas gracias por tenerme aquí hoy. Muchas gracias, doctor Andújar, por su participación, su excelente intervención. Vamos a pasar a la parte de sesión, a la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna intervención, alguna inquietud, alguna pregunta que formularle a nuestro expositor, ahora tiene la oportunidad. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Se nos podrían hacer llegar los cuestionarios de seguimiento para nosotros evaluarlo y ver si pudiéramos utilizar algo parecido con nuestro paciente? Claro que sí. Sí, a través del colegio. Lo hago a través del doctor Domínguez. Sí, perfecto. Quiero saludar, antes de seguir con la pregunta, quiero saludar la presencia, nos honra con su presencia, al profesor Rubén Toribio. Él está en Nueva York, es un, como todos ya saben ustedes, un formador de los grandes cirujanos del Hermano Hospital de las Fuerzas Armadas. Adelante con cualquier otra pregunta, comentario, inquietudes, por favor. Domínguez, quiero una pregunta, si es posible. Doctor Darío de los Santos, adelante. Sí, fíjense, es tan interesante. Primero felicitar al doctor Andújar por su didáctica conferencia. Creo que aborda una serie de temas que son una preocupación permanente en todos nosotros los cirujanos. Pero fíjense, en nuestro país nosotros sabemos que los recursos de protección para los médicos son muy limitados. Y realmente los mismos cirujanos tenemos el temor de, como cualquier otro ciudadano hoy en día, de contaminarse bregando con un enfermo. Y sabemos también que hay algunas cirugías de urgencia que pueden ser muy breves, su tiempo, pero hay otras que no, hay otras que requieren un poquito más de tiempo y son obligatorias. Hay algunos aspectos que me gustaría que la doctora Andújar comentara, quizá propio de la experiencia de otro centro, porque a veces, por ejemplo, en nuestro país pudiera suceder que un paciente viniera con un balazo y una puñalada y entonces no sabemos ni siquiera si tiene la prueba, y han adoptado medidas presuponiendo que siempre tienen la enfermedad, aunque no la tengan. Aún así, los recursos que tenemos nosotros son muy limitados de frente a la idea o al deseo de proteger a los cirujanos de manera fundamental, importante, porque es una preocupación que tenemos. A ver qué nos dice el doctor Andújar en ese sentido. Muchísimas gracias, doctor. Sí, fíjate, eso es una preocupación que tenemos todos y es una preocupación válida. Si nosotros no estamos sanos, pues no podemos proveer servicios y pues esa es nuestra prioridad. Es importante señalar o recordar que esto es un virus que se transmite a través de gotas grandes o droplets. No es un virus que se transmite por gotas pequeñas o por vía aérea, a menos que estés en un ambiente como la sala de cirugía en que potencialmente con el uso de electrocauterio y con la intubación endotraqueal y demás, pues tenemos ese potencial. ¿Qué funciona? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para nosotros estar protegidos con relación a la posible aerosolización, hay dos recursos. Los recursos son una mascarilla de sellado completo. Mencionaba yo la N95, hay una o dos más por ahí
que hacen lo mismo, pero es básicamente una mascarilla de sellado completo, asegurarse de una u otra forma que hay un sellado completo, que no hay escape. Esa mascarilla es suficiente con relación a protegernos de esa infección por aerosolización. Obviamente, cubrirnos con la bata. Se recomienda utilizar dos guantes. No se sabe mucho si hay algún tipo de riesgo o no en ese sentido, pero ¿por qué no utilizar dos guantes y cubrirse la cara completa? Entonces, muchos de estos recursos, bueno, yo lo uso porque me ha sido facilitado. Y pues es interesante porque son cosas que uno no ve todos los días. Yo en particular, hasta hace 2 meses, pues no, esta parafernalia, como le digo yo, pues uno no la usaba ni tenía mucho que ver con eso. Pero es un recurso interesante de mostrar y demás, pero utilizar una mascarilla tipo N95, esas pueden ser reutilizadas, pueden ser reesterilizadas, como yo mencioné ahorita. Y pues también utilizar alguno de esos, de esa tecnología cuando es disponible, de ultrafiltrado del aire y demás. Pero yo creo que con la mascarilla, la cobertura y demás, pues, pues uno puede resolver algunos problemas. Y más que nada, tratar de ser conservador. En la República creo que hay lugares que se han hecho específicos para el cuidado del COVID-19, y pues tratar de evitar contactos si uno no está preparado. Definitivamente, si uno no está preparado para estar protegido, si uno no tiene el equipo correcto, pues no meterse en eso. Una pregunta adicional. No sé si, no quiero cogerme cosas para mí solo, pero sí quería aclarar un aspecto. Hay otro aspecto, por ejemplo, la mascarilla N95 que sella justamente como en un 95% la entrada y salida de aire. Y la otra máscara que se utiliza también por encima de esta, sabemos que cuando respiramos inhalamos oxígeno y exhalamos CO2. Ese CO2 se acumula en ese espacio y volvemos a respirarlo de nuevo. Nosotros los cirujanos estamos acostumbrados a durar a veces 7, 5 y 6 horas con una mascarilla puesta, pero no tan rígido, no tan sellado, no tan riguroso. ¿Qué nos puede decir la doctora Duarte en este aspecto? Porque es un aspecto que inclusive se ha estado comentando y manejando hasta de contradiciendo el uso de mascarilla hasta en los automóviles. Por otras razones inclusive, pero parte de ella es esta. Nos gustaría ver más o menos qué se está diciendo en ese sentido, cuál es la situación. Porque con todas estas cosas que se ponen, no sé en qué proporción eso puede ser perjudicial. No sé, dejamos ese último comentario ahí, no vamos a encontrar, pero me gustaría oír la opinión del doctor Andújar en ese sentido. Doctor, es un excelente punto. Hay dos componentes. Está el componente de nosotros operando y está el componente de la sociedad, de qué debe hacer la gente con la mascarilla en los carros y en lugares públicos. Con relación a nosotros, hay una curva de aprendizaje, sin duda alguna, a utilizar toda esta cobertura. Yo, cuando empecé a utilizar mascarillas N95 por periodos más prolongados, pues hasta me sofocaba un poco. Me he ido acostumbrando. Cuando entro a un procedimiento quirúrgico, la uso y pues me he ido acostumbrando a utilizarla. Sin embargo, no me paso el día completo con la mascarilla N95. Tan pronto terminé de operar a ese paciente, pues me la quito, me la cambio para una mascarilla normal. Y si no hay nadie, si no tengo a nadie cerca, pues no tengo mascarillas. Con relación a lo que es la comunidad y la sociedad, eso es importante reconocerlo. Si te mantienes con un distanciamiento social en que tú tienes 6-7 pies de distancia del otro, pues no necesitas utilizar nada. Necesitas utilizar una mascarilla si estás en un lugar en que hay más cercanía de eso. Entonces es importante tomarlo en cuenta. Pero sí, es realmente incómodo al principio. Gracias, doctor Andújar. Gracias, doctor. Doctor Andújar, se le solicita poner en contexto el tema del tratamiento conservador para algunas patologías. Por aquello de cuidar el personal de salud y minimizar riesgos, tanto para el personal como para el paciente. Sobre el caso de apendicitis, colecistitis, lo de ponerlo en contexto en el sentido de la disponibilidad de recursos para poder darle seguimiento a ese tipo de pacientes.
Sí, ese es un tema importante de aclarar. Lo primero es que usted tiene que tener un paciente confiable. Tiene que ser un paciente que usted pueda saber que va a volver al hospital o que lo va a llamar si los problemas persisten o si no se solucionan. Son problemas que de vez en cuando, pacientes que usted tiene que admitir en el hospital inicialmente, tratarlo de forma conservadora, asegurarse que el problema está caminando excelentemente bien con ese tratamiento antes de mandarlo para la casa. Y cosas por el estilo. Entonces ahí hay una parte que tiene que ver con lo que hacemos nosotros y una parte que tiene que ver con la responsabilidad del paciente. Y algo que es muy interesante es que los pacientes no quieren estar en el hospital en estos días. Ahora es que estamos comenzando un poquito a tener un mayor flujo de pacientes, pero lo que ha estado pasando en los últimos dos meses es que lo primero que te dicen que no quieren estar en el hospital. Por favor, Pepe, vuelve otra vez. Por favor, abre tu micrófono. Gracias. ¿Cómo me escucha? Sí, ahora te escuchamos. Por favor, le volvemos a suplicar a todos los participantes que deben de tener su micrófono cerrado. Por favor, cooperen por el bienestar de la conferencia. Si no quiere estar en la conferencia, tenga la amabilidad de salir. Gracias. Disculpa, doctor Andújar, y continúe, por favor. No hay problema. El juicio clínico es crítico. El juicio clínico es, usted tiene que saber cuando un paciente está bien tratado sin operarse. Y eso, obviamente, eso usted o lo sabe o no lo sabe, depende de su entrenamiento y de su experiencia. Hay muchos de estos casos, ahora hay mucha evidencia de tratar muchos de estos casos sin el COVID-19, de esa forma. Pero lo que es importante es uno tener el contexto clínico claro, tener un paciente que tiene una gran posibilidad de que le vaya bien. Y estoy hablando de un paciente que cuando usted lo chequea, usted sabe que el 90% de los casos le va a ir bien, número uno. Y número dos, usted tiene que tener un paciente responsable, un paciente que claramente entiende que si las cosas funcionan, perfecto, pero que si no funcionan, pues tiene que volver. Al final del día lo que queremos es que en cada caso lo que queremos es que el paciente esté bien. Es proveer el servicio de forma tal que uno le resuelva el problema al paciente, y hay que tener todo esto ahora manteniendo un balance de qué es lo que hemos estado hablando con relación a nuestra propia salud. Gracias. El doctor Marcos Núñez tiene una intervención. Bueno, buenas noches. Felicitar al doctor José María Andújar por su brillante presentación y sobre todo porque lo ha hecho preciso, conciso, en poco tiempo y dándonos la oportunidad de poder comentar. Uno de los efectos colaterales del COVID-19 es que la gente también tiene miedo de ir a la clínica, al hospital. Entonces yo me imagino que eso hace que gente con apendicitis complicada y abdomen agudo, sobre todo perforativo, aumente. Me gustaría hacerte la siguiente pregunta. Si ha aumentado en la práctica de ustedes, en el servicio, el número de esos pacientes complicados, perforados. Y en segundo lugar, si a esa gente que tú le das un tratamiento conservador con abdomen agudo, ¿qué porcentaje de ellos tú tienes que operar? Finalmente, recordarle que el doctor acaba de hablar de una prueba rápida molecular que se hace en la nariz con hisopado, que tiene un porcentaje de falsos negativos, o sea, paciente tiene el virus, pero da negativo, y que por lo tanto el mensaje más importante es, y eso nos lo envió el HIV hace muchos años, que hay que pensar en que ese paciente es COVID positivo hasta que se demuestre lo contrario, y de acuerdo a nuestro contexto, protegernos. Muchas gracias. Marco, muchísimas gracias. Son puntos muy importantes. Sí, hemos estado viendo patología avanzada. Los pacientes no quieren venir a sala de emergencia. Antes venían por cualquier cosa. Y ahora yo hablo con mis amigos cardiólogos. Están viniendo menos ataques al corazón. Estoy hablando con mis amigos neurólogos y neurocirujanos. Están viniendo menos accidentes cerebrovasculares.
Me imagino que de esos pacientes habrán algunos muriéndose en su casa. Pero con relación a lo que es la patología abdominal, hemos tenido un número de casos de úlceras pépticas perforadas avanzadas, de diverticulitis, que ya viniendo en estado de shock séptico, etc. O sea que eso es el resultado de este miedo a venir a los hospitales, un miedo que es entendible. También tenemos mucho menos pacientes en los hospitales. El hospital no está, por primera vez en mucho tiempo, el hospital no está lleno. Y no está lleno porque tenemos muchos pacientes COVID-19, pero por lo demás hay muchos pacientes que no quieren estar en el hospital, como decía antes. Tu último punto con relación a pacientes agudos, pues es importante porque me preguntabas que cuál es el porciento de éxito. Depende de qué estés tratando. De la gente que tú le das ese manejo conservador con una colecistitis aguda, ¿cuánto tú tienes que operar? O con una apendicitis que le das un manejo conservador, ¿a quiénes, qué porcentaje más o menos tú tienes que operar? Yo creo que está en la respuesta te la da la selección. Si uno está seleccionando esos pacientes bien, uno tiene entre 80 y 90% de probabilidades de que funcione el tratamiento. Sin embargo, eso es importante destacar, que es la selección es key, porque hay pacientes que vienen con una colecistitis moderado severa, que vienen con fiebre o con una leucocitosis marcada o con un dolor que no se quita con nada, que eso es un paciente que si usted lo trata de forma conservadora, pues tiene un porcentaje altísimo de que va a fallar, posiblemente no está dando el servicio adecuado. Igual que con la apendicitis, ¿cuál es la experiencia nuestra? Si estos pacientes vienen sin un fecalito, con una inflamación de apéndice leve o moderada, pacientes que están perfectamente estables, que no están taquicárdicos, esos son pacientes que en 80 o 90% de los casos se mejoran con antibióticos. Por otro lado, si tienen un fecalito, si tienen un proceso más avanzado, pues entonces con mucha frecuencia fallan. Entonces ahí está la selección. Yo decido no operar a esos pacientes que yo le doy cuando los evalúo, que tengo un porciento muy alto de éxito. Por tanto, los pacientes que yo estoy decidiendo hacer eso, pues en 80 o 90% de los casos me va bien. Buenas noches, doctor. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Sí, adelante, doctor Julio de Peña. Luego estará el doctor Rodríguez Bonet con otra intervención. Muy bien. Adelante, doctor Julio. Muchas felicidades, doctor. Decirle de paso que hace mucho tiempo que nos conocemos a través de su padre. Yo quisiera hacer una pregunta, y es que ¿cuáles son las pruebas adicionales de laboratorio que hay que agregar en el tratamiento de estos pacientes, que no son las pruebas habituales que se hacen para una operación, sea cual sea? Pero tengo entendido que hay una serie de pruebas que es necesario incluir. Si usted tiene alguna experiencia sobre ese tenor. Doctor, un placer verle y muchísimas gracias. Nosotros no tenemos protocolos de hacer estudios rutinarios diferentes a lo que hacemos para cualquier otro paciente, con excepción de hacer el test del virus. Ahora, es importante señalar que hay casos de hipercoagulabilidad. Por ejemplo, esa paciente que yo mencionaba, que operamos, que tenía esa neumatosis extensa, que tuvimos que hacerle una resección de intestino delgado amplia por eso. Esa es una paciente que yo generalmente entonces refiero o busco una consulta con el hematólogo, y ahí ya le hacemos estudios ya más profundizados de hipercoagulabilidad y demás. Pero no lo hacemos de forma rutinaria, solo en casos selectos. Bien, muchas gracias. ¿Puedo hacer una sugestión? Aquí en New York, parte del trabajo que se hace en los pacientes con COVID, hay un test que se llama los D-dímeros. Y los D-dímeros están por encima de 3,000
nosotros anticoagulamos al paciente inmediatamente, porque ese es un paciente de alto riesgo para hacer una trombosis. Aquí ha habido en Mount Sinai 4 personas jóvenes con stroke secundario a COVID que trombosaron la arteria carótida. Yo vi eso en Kings County, porque yo lo que hago es acute care surgery, intensive care y trauma. Y eso nosotros lo vimos en más de un paciente. La semana pasada yo tuve un paciente con una pancreatitis necrotizante, con el colon derecho gangrenado, producto de trombosis, producto del COVID. Hubo que operarlo, anticoagularlo, hacer una hemicolectomía, hacer lo que nosotros llamamos damage control surgery, porque la paciente estaba en septic shock y estaba en muy malas condiciones. Y si seguíamos tratando de hacer una anastomosis o debridando el páncreas, se nos iba a morir en la sala de cirugía. Dejamos el abdomen abierto, empacamos el abdomen, la llevamos a intensivo, intubada en presores, hasta que se recuperara. Esta mañana la llevé a sala de cirugía en mejores condiciones, le hice una anastomosis, ilio hasta el colon transverso, debridamos parte del mesenterio y del retroperitoneo y de la fascia de Gerota del riñón derecho. Al páncreas no lucía infectado, y la recomendación cuando usted maneja pancreatitis necrotizante es no tocarlo y no está infectado, por lo menos hasta la tercera o cuarta semana, porque si no, yo lo tengo por 29 años aquí en Nueva York trabajando, esa es mi experiencia, usted se mete en problemas y es una de sangrado y de problemas que usted no necesita enfrentar. Le pusimos dos drenes, dos Jackson Pratt, uno en el saco menor entre el colon y el estómago, y el otro a través del Morrison pouch, y lo dejamos ahí y le vamos a dar seguimiento a ver qué sucede. Pero la pregunta es si usamos el D-dímero, usamos la proteína C reactiva, vemos el conteo del linfocito, generalmente tienen linfopenia. Eso es parte del workup cuando usted tiene un COVID. Y si tiene que operarlo, usted no tiene alternativa. Si es un paciente estable, como dice el doctor Andújar, usted tiene muchas opciones. Pero si el paciente tiene un abdomen agudo, en septic shock, ahí lo único que a usted le queda es resucitarlo y llevarlo a sala de cirugía para una laparotomía exploratoria por una úlcera perforada, por una diverticulitis. Apendicitis, vesícula, son dos casos separados. Vesícula, todo el que tiene 30 años en esto, recuerda que nosotros no operábamos vesícula. Operábamos vesícula a las 4 a 6 semanas. 95 a 98% de los pacientes no necesitan cirugía inmediatamente. Si llegan en las primeras 72 horas de la colecistitis aguda, la hacemos. No hacemos colecistitis en etapa subaguda. La dejamos que se enfríe el proceso y la operamos en 4 a 6 semanas. La apendicitis, como decía el doctor Andújar, si usted no tiene un fecalito o no tiene un acceso periapendicular o tiene una complicación muy seria, no necesariamente tiene que operar. Usted tiene la ayuda del cirujano intervencionista, del radiólogo intervencionista. Usted puede hacerle un drenaje, ponerlo en antibiótico de amplio espectro, ponerlo en intensivo, manejarlo no quirúrgicamente con la finalidad de si se mantiene con sintomatología, siempre usted tiene la opción de que usted puede llevarlo a sala de cirugía y hacer la cirugía. Apendicitis y colecistitis son dos, yo diría, la patología benigna que nos dan muchas opciones, pero hay otras como una úlcera perforada, una diverticulitis perforada con fecal peritonitis, que ahí usted no tiene otra opción que optimizar el paciente en quizás 3 o 4 horas, ponerle línea central, línea arterial, intubarlo, gases, antibiótico y pasar a la cirugía, protegerse como cirujano. Aquí hacemos algo con la máscara N95. La máscara N95 solo protege un 95%. La otra persona tiene que tener una máscara también para usted estar protegido. Si el paciente no tiene la máscara y usted tiene una N95, nada más está 95 protegido. La máscara que le ponemos afuera es para que la contaminación se quede en la máscara regular.
no en la N95. Y cuando nos la quitamos, los hospitales de aquí de Nueva York, aquí en Brooklyn, donde yo trabajo, no son tan ricos. Y tenemos que coger un spray de hidróxido de peroxide y les echamos el spray, y eso se ha recomendado por la CDC, que ayuda con la esterilización de la mascarilla. Excusen la intervención tan amplia, pero quería dar la opinión de lo que yo he visto aquí. Brooklyn es la ciudad de Nueva York que tiene más casos y mayor mortalidad de COVID, de pacientes de COVID en Estados Unidos. Doctor, muchísimas gracias. Es una opinión interesantísima, fascinante. Una de las cosas que sucede, yo decía eso mientras estaba conversando con ustedes, es que es como esto está cambiando tan rápido. Yo, la conversación que citaba con Marcos, yo le decía a Marcos, Marcos, nosotros nos estamos reuniendo, ya no lo hacemos así, pero nos estamos reuniendo casi a diario para ver qué hacer. Esto del D-dimer, nosotros hemos ido evaluándolo y que si sí o que si no. Hemos ido trabajando con si, estoy hablando de si proveer con anticoagulantes a esos pacientes. Y entonces uno se está jugando, ¿qué es lo que se va a jugar? Sabemos hoy que muchos de estos pacientes están con una situación de hipercoagulabilidad, pero por otro lado está operando un paciente que tiene una catástrofe intraabdominal, pues entonces tiene que tener también cuidado con sangrado y demás, pues entonces estamos caminando una línea muy fina. Pero lo que es interesante de esto es que lo que estamos haciendo hoy, posiblemente en 2 o 3 semanas, lo estamos haciendo un poquito diferente. Y el último punto suyo es un punto que también le quería yo, creo que se lo comenté a Marcos, que sí, que depende completamente de la selección. Estos pacientes que usted describía de perforaciones abdominales y que están con peritonitis y demás, son pacientes que uno lo trata como siempre lo ha tratado, optimizarlo y llevándolo a la cirugía. Excelente, gracias doctor. Doctor Heriberto Rodríguez Bonet tiene un turno. Adelante doctor Bonet. Sí, buenas, ¿me oyen? Sí, adelante, se le escucha, se le ve. Felicidades doctor Andúa, mis saludos. Placer doctor, igual. Intervención. Mi saludo también para el doctor Rubén Darío. Excelente las exposiciones que han habido esta noche. A propósito de la aerosolización, ustedes que conocen nuestro medio, ¿alguna observación en torno a los aires acondicionados en quirófano? Yo no tengo ninguna, no sé si alguien... Bueno, yo le voy a hacer mi comentario. La mayoría de los hospitales, yo trabajo en 2 hospitales aquí en Brooklyn, en Kings County Hospital y en Brookdale University Hospital. Ninguno de los hospitales tienen sala de cirugía con aires en ventanilla, son aires central. Lo que sí en uno de los hospitales estamos usando son filtros de... Los HEPA filtros están porque las habitaciones no tienen presión negativa y se ponen dentro de la sala de cirugía donde estamos operando y se mantienen prendidos recogiendo el aire y tratando de filtrarlo para evitar la aerosolización de todo el personal que está dentro de la sala de cirugía y limitamos al máximo la entrada personal a la sala de cirugía. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna intervención, alguna otra pregunta? Yo quiero hacer una pregunta ahorita. Bien, doctor Díaz, adelante. Sí, buenas noches. Magnífica conferencia, doctor José Andújar, y la participación del doctor Rubén Toribio. Fíjense, se ha hablado de que la enfermedad producida por el COVID realmente ataca principalmente al órgano blanco, que sería el pulmón. Entonces, no sé, porque yo entré un poco tarde ya a la conferencia,
si el doctor Andújar en algún momento se refirió al respecto, si existe dentro de su protocolo algún criterio en el que tenga que ser evaluado todos los pacientes que vayan a cirugía de una manera u otra por un neumólogo o hacer espirometría en estos casos, ya que el órgano blanco precisamente es el pulmón. Me gustaría oír su opinión al respecto. Lo que pasa es que el tema de cuidado agudo es un poquito diferente a lo que es el tema del individuo que está preparándose para una cirugía electiva. Estos son pacientes que, como explicaba ahorita, o necesitan cirugía o no la necesitan de forma aguda. Cuando necesitan cirugía de urgencia o de emergencia, pues no hay mucho tiempo de eso. Cuando son pacientes que están, que tienen una condición que puede ser potencialmente tratada de forma conservadora, pues más que nada no tenemos un protocolo de consultar a un neumólogo de forma instantánea, pero sí nos mantenemos chequeando su oxigenación y clínicamente si hay dificultad respiratoria y demás. Perfecto. Muy bien. Antes de las palabras de cierre y de agradecimiento al doctor Andújar por su maravillosa intervención en la noche de hoy, permítame darle algunas informaciones breves sobre las próximas actividades del Colegio Dominicano de Cirujanos para luego cederle la palabra al doctor Domínguez, presidente del Colegio Dominicano de Cirujanos. Perdón. Nuestra próxima actividad, que es el próximo jueves, como todos los jueves a las 7 de la noche, tendremos desde México al doctor Mauricio Hurtado López, quien va a estar conversando con nosotros sobre el manejo del nódulo tiroideo. En esta oportunidad va a abordarlo desde la perspectiva de un análisis crítico sobre la decisión de hacer biopsia con aguja fina según los patrones de ultrasonido. La filial este del Colegio Dominicano de Cirujanos el pasado mañana, el próximo sábado, a las 7:30 de la noche, tiene una conferencia para los miembros de su filial y extensiva a los demás miembros del Colegio de Cirujanos sobre tips para colecistectomía laparoscópica simple segura. Va a estar a cargo del doctor José Ramón Domínguez Cabral. Este es un aviso para nosotros, es importante hacerlo para ustedes. El programa de educación continua del Colegio de Cirujanos, buscando dar, digamos, que un salto cualitativo en sus actividades, ha organizado un curso de capacitación para cirujanos que esperamos sienten las bases para una nueva modalidad de enseñanza en el Colegio de Cirujanos. Al igual que los cursos de laparoscopía, estamos agregando ahora otros temas en esta modalidad. Por eso le invitamos a este curso sobre uso e interpretación de estudios imagenológicos en cirugía, buscando para algunos refrescar o actualizar conocimientos, ver novedades en el área, y para otros completar parte de su formación. Será un curso sabatino desde el 30 de mayo al 4 de julio. Tendrá un cupo limitado. Si no logramos conseguir patrocinio de aquí al inicio del curso, va a tener un costo mínimo. Y los temas a tratar están desglosados ahí. Vamos a abordar el tema de sonografía abdominal, tomografía, resonancia magnética, estudios radiológicos invasivos. Al final del curso, una presentación de casos, discusiones, debates y una evaluación. Y el curso lo vamos a iniciar con una introducción sobre el e-learning y manejo de plataformas digitales. Wilkin Quesada, por favor. Wilkin Quesada. Apagar su micrófono, por favor. Recordarles nuestro congreso virtual, la misma fecha, 17 al 19 de julio de 2020, por esta misma plataforma. Parte de las actividades del programa científico del Congreso están consignadas ahí. Esa es la primera noche, la noche de apertura de la actividad con 5 conferencias magistrales, un discurso del presidente del Colegio de Cirujanos y será una entrega de una distinción y un certificado de membresía a un colega cirujano que reside actualmente en Puerto Rico. Estará con nosotros en otra parte de la actividad el doctor Miguel Carvajo Caballero, quien va a hablar sobre el BAGUA. También el mismo conferencista que nos acompaña en esta noche tendrá 2 intervenciones, ahí vamos a poder ver en detalle el tema de la apendicitis aguda
su tratamiento actual, novedades, opciones. Y nos va a hablar también sobre la paroscopía en cirugía de emergencia. Recordarles que en nuestra página web está disponible la guía de recomendaciones que elaboramos para estos tiempos de COVID-19. Recuerden enviar su nombre completo a nuestra dirección de correo electrónico para recibir el certificado de participación en esta actividad. Gracias a los auspiciadores de este webinar, la gente de Médico Protegido y Alfarish. Finalmente, cedemos la palabra al doctor Domínguez Cabral para las palabras de clausura y agradecimiento a nuestro conferencista. Muchas gracias, doctor Brito. Quiero agradecerle de una manera muy especial, un agradecimiento fraterno en nombre de toda la directiva del Colegio Dominicano de Cirujanos y en el mío propio, a el doctor José Andújar, el tiempo que ha dedicado con esa magnífica conferencia. Agradecerle a todos los pasados presidentes su presencia. Gracias por apoyar siempre el colegio que ustedes han formado. Gracias al doctor Rubén Toribio, que siempre nos da el apoyo desde Nueva York, a sus alumnos aquí en República Dominicana. Y gracias a todos ustedes, los cirujanos, los residentes, los otros especialistas, médicos generales que nos acompañan. Gracias a los amigos del exterior. Hay amigos de Perú, de Colombia, sí, de Chile, de Ecuador. Gracias a todos y pasen muy buenas noches. Doctor de curso, ¿podemos poner el email de nuevo para anotarlo para el certificado? Sí, cómo no. Ahí está. Muchas gracias. Gracias.